You're still you. We changed. Oh, we drew power, but from a very different source. You have noticed, it's not just the reliquary that can work miracles with the void, yes? I wonder, do you even know just how brightly you shine? You say that, but this place, I can't forget what it's put me through, everyone through. So, remember, like we remember Kira. There was a place in this park where she used to love to sit. I think perhaps it would suit a memorial. Eso era. ¿Ya está? Bueno, eso fue Ángeles de Saruman. Fue cortísimo esto. Habría estado media hora como mucho. Capaz que estoy mal acostumbrado por culpa de la nueva guerra, pero... Ok. ¿Algo más? Ok, ya estás hablando mi idioma. I'll keep you alive. These used to be museum fodder, ceremonial, and all that golden piss talk. But now, real weapons. Void touched. Not fashion accessories, not conversation pieces. They are for killing. We good? Sí, sí, dale. A ver, ver mercancía. Take your time. Estas son las supuestas armas encarnadas. Ay, no. Otro tema de estos que hay que subir, bueno, la Etum, bla 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 bla. Esto es otro lugar con reputación, seguro que este hijo de puta te da misiones. Este lugar, el Chrysalid, fue meant to be a sanctuary. Now it's a war room. We're fending off Grenier Raiders, Corpus Salvage Hunters, and of course, the Void Angels. Taking our home back is going to be a long, hard fight. I mean to make use of your exceptional talents wherever I can. Dale, dame las misiones. Come and see me whenever you're ready for a bounty assignment. Dale, dame las misiones, forro. Acá, reputación de los inquebrantables, neutral, bla, bla, bla. Hijos de la puta madre. Accident is clouded for us, like cryo fog. We should be doing more to recognize your work. Y mira, qué guachos, cómo son. Esto para tenerte jugando un buen rato, claro. La misión de historia fue un pedito de rápida. Ahora la cosa es agarrar y... Ah, bueno. Ahora subí de nivel como hiciste en Fortuna, la puta madre. Before you ask, no, we can't move the ship. Something I wasn't sure existed has burst through the Albrecht membrane and right now the Zaraman is plugging that hole. Pop her out and we'd see void storms from here to Mercury. Which would be fascinating. If memorably horrible. Anyway, sí. Feel free to bring me anything you think I might be interested in. That's all. Okay. Intercambiar plumas de vacío por reputación de los inquebrantables. ¿Tengo eso? Tengo una. Tengo la primera. Pero esta mierda no sirve para nada más que eso, ¿o qué onda? Y los medallones universales. Examina los suministros arquimedianos. Ornamento. Ah, claro. Te sirve para esta mierda. Para ornamentos del orto y la concha y Cuba. Sí, sí. Ya quisieras. A ver, el último inquebrantonto que hay acá. Sí. Welcome. If we'd ever made it to Tau, I was gonna be in charge of the homesteading, getting everyone kitted out for their new start, you know? ¿Qué? You remember how that went. Shoot for the moon, land in a bucket of piss. So, in memory of the woman I was back when I was alive, I'm helping folks set up their homes here now. Okay. Tengo casita.
examinar diseños Voyager y escena. No need to limit your imagination. These selections are void wild. Y estas cosas son los nuevos diseños Voyager, que voy a hablar a continuación. Escena, bla 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 bla. Modo estudio. Boludeces, boludeces de última. A ver, examinar objetos de la dormizona. Esto es básicamente un dormitorio donde podés comprar boludeces. Pse. Ok. Y a ver la dormizona. Nombre del orto. Ah, y estas son las misiones. Defensa móvil, Armagedón del vacío, exterminio, cascada de vacío. Bueno, ya todo a nivel altito. Ok. When someone's gone, the part nobody talks about is that you have to choose how you're gonna remember them. There were people on this ship who loved you. You're never gonna forget what happened here. But you owe it to them and yourself to remember all the other days too. Protect those memories. Okay. Protect the Zeraman. When you're ready to start making this place a home, come see me. Okay. Oh. Pantalones y cosas Voyager. Okay. Bueno, luego de terminar la aventura también nos regalaron un set de armadura. Va de armadura, de vestimenta para el operador. Que te da una cualidad de Kamen Rider de la concha de la lora. Mirá qué groso que está. Ahí ya le hice todos los colores, todo. También tenemos los nuevos, ¿cómo se dice? Los nuevos, las nuevas capas acá. Los nuevos materiales. Para poder darle formitas, ¿viste? Boludeces. Eso es algo que también se va a implementar con estos nuevos skins de Warframe que hay. Listo, quedás Kamen Rider, te aviso. Como por ejemplo, tenemos acá Rino. Ahí todo con sus nuevas, con sus nuevos colores que le puse yo, así todos metalizados, todo. Titanio lustroso. Te dan nuevos meshes para ponerle efectos. Lo cual estaría bueno que sea para todos los Warframe. Le da una calidad de acabado más increíble, te digo la verdad. Lo malo es que no es algo que esté con todos los Warframe. Es algo que podrían hacerlo. Pero yo entiendo que es un proyecto esto. Esto lo están haciendo como para decir, bueno, más customización. Vamos a llegar al punto donde no va a importarle a nadie, ¿viste? Agarra, qué sé yo. También tenemos a Arin. Ahí, con colores de Iron Man. ¡Bien, Iron Man! Yo me doy cuenta que últimamente estoy terminando haciendo cosas con colores de Iron Man, quiera o no. Bolt, también de vuelta con todo esto. Con todos los diseños Void Shell. Que son los nuevos que salieron acá con las cosas de la tienda. Y acá salió la Valkyr Carnivex. Ahí, con su apariencia loca esta que tiene ahora. Este que, o si querés, los colores originales. Toma. Ahí tiene los colores originales, qué sé yo. También tenemos un nuevo diseño de puños. Acá. Ahí. Los Dreyrik. Que son otros diseños de puño. No puedo decir más que eso porque son lo que son. No sirven para nada más. Y luego tenemos por último a Geir. O Geir. O como mierda se le diga. Que tenemos la nueva Warframe eléctrica. Con habilidades eléctricas puras. Así hasta las pelotas. La cosa es así. Es puramente defensiva, es una mezcla entre Volt y Vauban. La estuve usando. Tiene habilidades que hacen muy buenas sinergias entre sí.
Mucho con crítico, con rango, poco daño, pero a la larga puede servir bastante. Eso no es todo. Entonces, ¿cómo se consigue Gaer? Y sus armas. Porque obviamente sus armas también. Son drops de los contratos. Acá, neurópticas de Gaer. Acá, chasis. Acá, sistemas. Y acá, el plano. Y por último vamos a probar a Gaer y todas las cosas que acabo de mostrar. Que digo que sus habilidades hacen buena sinergia. ¿Por qué? Porque digamos, la habilidad 3 de Gaer te da un pequeño bono de energía. Mira, vamos a hacer así. Obtén una breve ráfaga de aumento de probabilidad crítica y regeneración de energía con cada muerte, extendiendo la duración de gracia de cátodo. Lanzamiento tiene tiempo de espera, o sea, te cae este bufo y tenés que esperar de vuelta. Empezando con este, vos matás 3 o 4. Lo bueno de eso es que vos ponés fuente de rotores, que cada daño crítico le tira un rayo a un enemigo cerca. O sea que está bueno para hacer daño de área. Con esto los juntás todos los chabones juntos. Que vos le tirás una esfera giratoria que implosiona y los chupetea como si fuera el 2 de Nidus, el larva de Nidus. Pero daño eléctrico te tira también. También se puede detonar manualmente. Y la arcósfera de última. Que con eso vos agarrás y le empezás a hacer daño a todos. Y algún crítico sale. Entonces empiezan a hacer todos daños. Porque sí, si vos le pegás la arcósfera a uno, le hace más dañito. Rico y sabroso. Entonces hacemos de crítico. Ahí. Ahí, mirá. Estos guachos son nivel 180. No es joda esto. No es joda. Gaer. Yo sé que podés. Cualquiera dice, ah, oh, yo lo reemplazo tal habilidad o tal. Bueno, perfecto, macho. Sos genial. Sos super duper chachi pistachi. Pero lo que yo estoy diciendo es que con su set básico de habilidades, le sobra. Le sirve un montón. Mirá. 4. 2. Ahí. Y a esos críticos rojos, papá. Están todos muertos. Bueno, antes de que me olvide, Alternox. Disparo primario normal. Y después el secundario, tiro una mina. Que les hace daño eléctrico a todos los que están cerca. Y apretando de vuelta, la podés explotar. Qué daño residual, loco, eh. Y después, esto, que no me gusta mucho cómo se mueve. O sea, si vos atacás sin moverte hace golpes grandes y exagerados, pero son lentos. Y si no, corriendo, la guadaña esta es buenísima. Aunque no sirve para el Spin to Win. Y acá tenemos a la Aeolac. Esta arma tiene un tiro primario común y un tiro cargado como si fuera la Estalta o la Envasador. Pero la diferencia es que, como la Estalta, no es una reverenda mierda como la envasador. Entonces agarramos y hacemos tra. Obviamente están buldeadas para mayor placer. Y pla. Daño de área hasta las pelotas. Ahí tenés, ¿eh? Y no está el mango. Esto lo dejo ahí para que ustedes lo vean. Ahí pueden pausar el video. La Alternox. Y la Gespar. Ahí tienen los tres builds. Que a mí me sirvieron. Ustedes lo pueden hacer de manera distinta. Pueden, no sé, seguro que les van a salir mejor. Obviamente, secreto adaptación, le puse dos formas, secreto de laburo,
Le metí todo rango, duración y eficiencia normal, fuerza un poquito menos. Y bueno, eso es todo. Eso es absolutamente todo. Espero que les haya gustado este video. Y bueno, será hasta la próxima update. ¿Qué te digo? Hasta el próximo evento que se le caiga a Digital Extreme. ¿Qué sé yo? Esperemos que sea algo. No te digo alguna novedad porque Digital Extreme saca una novedad cada 2 años. O cada año. Sí, ayer, el año pasado fue el otro update. Bueno, y hasta la próxima, muchachos. Espero que les haya gustado el video. Yo soy Arkaiser de Pixelbomb. Y hasta la requete próxima. Nos reímos. Chao, chao. Besitos en la cola.